Ya quedan muy pocas horas para que Francia y Croacia disputen la final de la Copa del Mundo. Y por eso aquí en Diario de un Periodista Deportivo toca sacar la pizarra. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Creo que no soy el único que no puede parar de pensar, de analizar, de imaginar cómo va a ser el partido del domingo entre la Francia de Antoine Griezmann y la Croacia de Luka Modric. Va a ser muy interesante analizar mañana, porque lo vamos a hacer con Adrián Blanco, todo el encuentro de manera global. Cada duelo individual, cada jugador que puede destacar, cada línea también a su vez, valga la redundancia, del planteamiento tanto de Didier Deschamps como de Dalic. Pero hoy aquí quería sacar la pizarra para analizar la clave táctica que, en mi opinión, que en mi imaginación, cuando pienso en este choque, creo que puede decidir más parte del encuentro, no solo en el marcador, sino sobre todo a nivel discursivo, a nivel de juego. Así que no me entretengo más y vamos a sacar la pizarra. Bueno, aquí tenemos ya dibujado nuestro campito, que además hoy cuenta con novedades porque por fin podemos situar las 11 piezas por equipo. Y además hemos incorporado la equipación blanca, que para esta primera parte del vídeo análisis va a ser muy importante, porque quiero centrar la clave táctica del encuentro en cómo va a presionar Croacia la salida de balón contraria. Es la fase del juego que para mí define más y durante más tiempo a la selección de Dalic, y por eso vamos a comenzar dibujando el dibujo, valga la redundancia, que presenta la selección ajedrezada en esta fase. Vemos a su base, que evidentemente en portería, línea de cuatro defensores bastante metida en campo propio, no acompaña hacia adelante, no acompaña las intenciones agresivas del resto de líneas. Brozovic como medio centro, Modric interior derecho, Rakitic interior izquierdo, y luego ocupando las bandas, como ya sabéis, Rebic por derecha y Perisic por la izquierda, coronando el sistema Mario Mandzukic. Pero aquí también hay que meter un detalle, un matiz que vimos sobre todo el día de Inglaterra, y es como a veces Ivan Rakitic se desprende para ocupar una altura superior y ponerse en línea con Mario Mandzukic para presionar a los centrales. Por eso el día de Inglaterra, que es el que vamos a tomar de referencia para hablar de ciertos problemas estructurales que puede tener Croacia en este sentido ante Francia, hay que decir que la selección ajedrezada jugó con cuatro defensores, con Brozovic como medio centro, con una línea de tres en la que Luka Modric ocupaba más bien el sector derecho, y con una pareja de puntas porque Ivan Rakitic muchas veces defendía e incidía sobre centrales como el delantero centro, como Mario Mandzukic. Algo que no me pareció demasiado interesante, porque es que Inglaterra sale con línea de tres, como estamos viendo en las imágenes, y porque además sitúa a sus dos carrileros muy arriba para ser laterales, incluso para ser carrileros, y muy, muy, pero que muy abiertos. Es que de hecho no pueden estar más abiertos. Esperan en la línea de cal los pases de sus compañeros para hacer muy ancho el sistema, para hacer muy ancho la defensa del equipo contrario y que puedan aparecer huecos en los pasillos interiores. Además, Sauge situaba a esos tres centrocampistas por dentro y, por supuesto, a su pareja de puntas, conformada por Harry Kane y Sterling, dos futbolistas con roles diferentes, pero que incidían sobre todo en el sector derecho del ataque inglés, en el sector izquierdo de la defensa croata. ¿Cómo superó la presión? ¿Cómo superó este reto la selección Three Lions? Pues vamos a verlo de diferentes formas. La primera, la menos determinante, pero sí la más frecuente, fue el pase tanto de Harry Maguire sobre Ashley Young en izquierda como de Jordan Pickford, que estuvo muy bien en ese tipo de desplazamiento durante toda la Copa del Mundo, sobre Trippier. Así, digamos que quitaban protagonismo a sus centrales, que no tenían que correr riesgos a la hora de filtrar pases por dentro, donde no solo podían sufrir ellos, sino también evidentemente un Jordan Henderson, que iba a tener que estar de espaldas y muy encimado por la presión croata. Pero la forma en la que Inglaterra hizo más daño fue atacando con su pareja de puntas. Como decía, tienen roles diferentes. Harry Kane viene a jugar entre líneas, viene a los apoyos, y Sterling estuvo muy, pero que muy bien. Jugó de manera sobresaliente sin pelota, con pelota ya fue otro tema, amenazando la espalda de la defensa contraria. Además, estuvieron muy bien conectados, sobre todo por los envíos,
de John Stone y de Jordan Pickford. Ambos futbolistas ingleses buscaban la cabeza de Harry Kane, que se impuso muchas veces por alto en esas prolongaciones, en esas dejadas para el centro del campo y también para Sterling, por lo que decimos, porque se movió muy bien. Además, es que había una ventaja táctica sobre el césped. Lo vamos a ver aquí de forma matemática y resumida. Inglaterra tenía un 3x2 en salida, tenía un 2x2 en ataque, y como se impuso individualmente esta doble punta a los centrales croatas en el juego directo, lo que tuvo Inglaterra fue un 3x1 en el centro, un 3x1 en el carril central contra Brozovic, que debería haber significado el pase a la gran final. Como dijimos en análisis, a Inglaterra le faltó calidad y por eso no pudo castigar esta situación tan ventajosa sobre la pizarra. Pero claro, esto es algo que no puede darse contra Francia, porque lo más peligroso, la consecuencia de todo lo que estamos hablando, que logró la selección de Gareth Southgate, tanto con esos envíos laterales como con los envíos más frontales, es que con un simple pase la selección inglesa eliminaba a un futbolista croata, a dos futbolistas croatas, a tres, a cuatro y a cinco. Estos jugadores quedaban eliminados con uno de esos pases, y lo que hacía es que Croacia se terminara rompiendo en un 5-5. Esto es algo que ya hemos visto a lo largo del Mundial con la selección de Dalic. Inglaterra no hizo nada novedoso, porque con Dinamarca sucedió lo mismo. Cuando Croacia se enfrenta a una selección que sale por raso, que juega más, que necesita progresar junta, elaborar la jugada de una forma más pausada, Croacia hace daño. Lo vimos ante Nigeria y lo vimos sobre todo el partido más simbólico, más significativo, contra Argentina, con esos robos en primera línea. Pero cuando el conjunto contrario juega de manera más directa, pues sufre, sufre mucho. Y por eso esta me parece la clave táctica de la final, porque Francia en ese sentido, cuando no puede progresar de manera segura, envía el balón arriba y hace mucho daño con Antoine Griezmann, con Paul Pogba, con Kylian Mbappé, administrando esa zona que queda dividida en el centro del campo. Y es precisamente esto mismo sobre lo que vamos a incidir en la segunda parte del vídeo. Comenzamos dibujando este 4-1-4-1 de la selección de Dalic. Me sorprendería que Rakitic vuelva a abandonar tanto la línea de centrocampistas. Me sorprendería muchísimo que Croacia jugase en 4-2-3-1. Yo creo que esta va a ser la disposición más habitual, más allá del matiz de la posición, de la altura del centrocampista del FC Barcelona. Y vamos a ver cómo encaja esto con el juego francés. La selección de Didier Deschamps, al contrario que Inglaterra, sale con dos centrales por dentro, abre a sus laterales pero no los proyecta en exceso y sitúa a N'Golo Kanté en el medio, que rara vez viene a hacer la labor piana, aunque sí muchas veces se termina acercando para recibir un pase, ya digo, de seguridad, no para dañar, no para progresar, simplemente de seguridad si el conjunto contrario no presiona, de las botas de Samuel Umtiti, de Rafael Varane o incluso de Hugo Lloris. Luego se coloca Paul Pogba en otra altura, ya está con otra disposición, con otra intención el futbolista del Manchester United sobre el campo. Vemos a Matuidi ocupar, digamos, la zona invisible, la zona ciega del campo en el lado izquierdo, porque tiene muy poco peso en la distribución. Vemos a Kylian Mbappé en la derecha, que ya es una cosa muy diferente, porque ataca mucho ese espacio que, digamos, que se genera entre lateral, central y pivotes. En ese espacio, en ese triángulo de las Bermudas, Francia hace mucho daño porque Kylian Mbappé encuentra ese metrito para acelerar y para causar verdaderos estragos en la defensa contraria. Luego arriba, obviamente, Antoine Griezmann unos metros por detrás de Olivier Giroud. Como vemos aquí de nuevo, Croacia corre el riesgo de que se vuelva a partir el campo por la mitad y que veamos un 5x5 en campo propio de Francia y un 5x5 en campo rival. Esto podría tener ciertas ventajas para Croacia si Francia arriesgase desde el pase, si Francia arriesgase desde la salida y Croacia pudiese recuperar rápido, lanzar rápido y atacar con Rebic y con Perisic en 20 metros, que eso es lo que más le gusta hacer a la selección de Dalic, sobre todo porque, claro, lanzados por Rakitic y por Modric, los futbolistas parecen mejores de lo que incluso son. Yo parecería un futbolista digno para la Copa del Mundo si a mí me pasasen las pelotas, los balones, Iván Rakitic y Luka Modric. Además, creo que Francia puede hacer
que este 5x5, que esta división del campo sea todavía más contundente, representando o haciendo algo parecido a lo que realizó la selección inglesa y que hemos explicado, con Antoine Griezmann atacando el espacio, atacando a los centrales, y con Kylian Mbappé amenazando siempre desde la conducción, desde el desborde, desde la velocidad, desde la mera intimidación. Lo más normal es que la defensa croata, que como decimos ya espera atrás y tiende a acularse, vaya perdiendo metros, vaya corriendo en dirección Subasic en vez de en dirección Hugo Lloris. Y eso lo que terminaría es generando más espacio en el centro del campo, algo que evidentemente Francia aprovecharía para poco a poco ir haciendo daño, ir haciendo mella con esos envíos directos. Francia no se corta nada, Francia se salta la línea del centro del campo, primero porque no tiene centrocampistas organizadores ni gestores, no ha optado por una figura como Rabiot, ni siquiera por una como la de Steven Enson, si un futbolista de mucho mejor pie que por ejemplo Matuidi, sino que busca en largo a Giroud, que como 9 tiene una tarea fundamental, porque lo que termina haciendo el jugador del Arsenal es poner de cara en tres cuartos a futbolistas absolutamente determinantes en esa situación. Vemos ahí, como señalamos con exclamación, la posición de Pogba en el interior izquierdo. Creo que Pogba tiene una capacidad brutal de hacer mucho daño en esta final. Ya en su mundial está siendo maravilloso, pero es que esta final creo que le encaja como anillo al dedo. Creo que podría ser incluso el MVP del partido del domingo. Por supuesto, Antoine Griezmann, que entre líneas se está moviendo de forma maravillosa, y qué decir de ese Kylian Mbappé, que con un metro es uno de los futbolistas más mortales del momento. Al final, esta capacidad que pueda tener Francia de romper el campo, de dividir las secuencias y de saltarse esas primeras cinco figuras croatas, como hemos explicado en el vídeo de Croacia-Inglaterra, pueden ser decisivas para que estos tres hombres entren en acción y pongan en duda constante a un Brozovic, que ni siquiera es el futbolista más capacitado para resolver estas situaciones. Quizás Badel podría hacerlo de mejor manera, pero que claro, es que se va a encontrar en constante inferioridad, no ya futbolística, no ya táctica, sino meramente numérica. Croacia va a tener que pensar mucho y muy bien cómo presiona, qué altura marca, cómo acompaña la línea defensiva, porque Francia, desde su sencillez, desde su pragmatismo, puede hacerle muchísimo daño y colocar a sus mejores piezas en situaciones de ventaja. No sé cómo veis vosotros esta situación, si creéis que puede ser tan trascendental como la visualizo yo en los esquemas prepartido. El caso es que Croacia está ante un reto complicado de solucionar. Si juega como siempre, creo que incurre en ciertos riesgos que Francia puede penalizar. Si se desnaturaliza, si juega de otra manera, la confusión de los futbolistas, las dudas pueden aparecer, porque no hay nada peor que no saber qué eres como equipo. En todo caso, yo os quiero leer a vosotros, quiero ver cómo avanza el debate, cómo vamos viendo esta previa de la final de la Copa del Mundo, que veremos el domingo. Como os he dicho, mañana analizaremos con Adrián Blanco la globalidad del encuentro, y aquí en la cajita de comentarios, ojo, también no me olvido, os dejo mi equipo fantasy para la final. No quiero realizar un vídeo tan enfocado a lo fantasy, porque esto es una final de una Copa del Mundo y hay que darle la importancia que merece, con pizarra, con buen debate con amigos y siempre con vuestra participación.